Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, tenemos 8 de marzo. Y antes de empezar con lo de hoy, solamente comentarles, por si no lo observaron, que en el campus subí una pequeña pizarra explicando una pequeña cosa para la cual no nos quedó chance en la última clase, que es cómo comprobar algunos argumentos, mejor dicho, cómo comprobar la validez de algunos argumentos mediante una estrategia llamada argumentación por contradicción. El resumen consiste en añadir como premisa la negación de la conclusión y luego llegar a una contradicción. Eso es todo. Entonces, pueden ustedes verla en la pizarra que subí ayer, pues, si no lo han visto. Y pues revisarla, y si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre eso, me lo pueden hacer saber, ya sea por mensaje privado o en público, en todo el grupo. Entonces, eso por si, para que ustedes lo revisen, prácticamente es lo mismo que habíamos hecho en la última clase, pero añadiendo esa posibilidad. Entonces, solamente veamos. Ya hoy vamos a trabajar con prácticamente la última parte de lógica que nos interesa, que es la lógica de predicados, o una sección que vamos a llamar predicados y cuantificadores. Entonces, esta sección que vamos a llamar predicados y cuantificadores prácticamente consiste en que vamos a hacer un estudio sobre la lógica predicativa. Se utiliza para expresar un gran número de proposiciones como una sola. Entonces, para estudiar esta lógica predicativa necesitamos principalmente dos cosas. Primero, saber qué son predicados, que eso va a ser nuestra primera parte de hoy. Y luego, ver qué sería o cuál sería la noción de cuantificadores. Entonces vamos a empezar con los primeros, vamos a empezar a hablar sobre predicados. Los aspectos más importantes. Entonces vamos a ver. Consideremos la proposición o considere la frase, porque de hecho no es proposición, considere la frase X es mayor que 3. Entonces, esa frase realmente se compone de dos partes. Está esta X aquí, que vendría a ser el sujeto de la oración, es de quien se habla. Y tenemos esta otra parte, es mayor que 3, que sería el predicado de la oración o de la frase. Predicado porque es lo que se dice del sujeto. De momento parece clase de español, pero es que realmente la necesitamos para poder definir en lógica qué es un predicado. Entonces, realmente para hacer de esto una proposición, nosotros podríamos simplemente decir, bueno,
Esta es una frase. Para convertirla en proposición, yo puedo colocar alguna cosa en lugar de X. Por ejemplo, podría decir 4 es mayor que 3, construyendo así una proposición verdadera. Y podría colocar en lugar de X, por ejemplo, 1. Y al decir 1 es mayor que 3, estaría construyendo una proposición falsa. Entonces, vamos a ver. Esta frase la denotaremos por, o la denotaremos como P de X. ¿Eh? Entonces, X aquí es del momento desconocido, y entonces, donde P significa, en este caso, es mayor que 3. Y el P de X, es decir, X es mayor que 3. Ok. Y X es la variable. A la frase P de X, o sea, en este caso que X es mayor que 3, se le suele llamar, en algunos casos, función proposicional. Se le llama así porque a pesar de que no es una proposición, en el momento que nosotros le damos un valor a X, que es la variable, se convierte en una proposición. Así que P de X resulta ser algo que recibe objetos o recibe cosas que vamos a sustituir, recibe su. Nos regresa o nos retorna una proposición. Eso es el concepto de función. Es algo que recibe cosas y devuelve otras cosas. En este caso es una función proposicional porque recibe cosas y regresa proposiciones. Entonces, por eso tiene sentido decir que llamar a esto función proposicional. Entonces, vamos a ver. Una vez es asignado un valor a X, la frase P de X se convierte en proposición. Entonces, como primer resumen de esta parte, a pesar de que predicado es solamente lo que se dice de X, y la función proposicional sería como toda la frase, usualmente nos solemos quedar con predicado para toda esta expresión, porque es algo que se está diciendo, pero no estamos diciendo de qué. Así que en este caso, la figura de X solo nos indica dónde va a ir el sujeto, pero como tal, el contenido de la frase está dado principalmente por el predicado. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo 1. Sea P o sí, sea P de X. Esta frase. X es mayor que 3, en este caso con símbolos. ¿Cuál es el valor de verdad de P de 4? Y luego, ¿y el de P de 2? Entonces, en este caso, P de 4 representa la frase 4 es mayor que 3, lo cual es verdadero.
Mientras que P de 2, perdón, sería 2 es mayor que 3, lo cual es falso. Entonces, pues aquí se ilustra lo que hemos dicho antes. Simplemente cuando tenemos un predicado, entonces prácticamente no es algo que sea verdadero o sea falso. El predicado como tal no es ni verdadero ni falso, no es una proposición. Es hasta que nosotros le damos un valor a X que se convierte en proposición y podemos definir si es verdadero o falso. Pero la utilidad de los predicados es que nosotros podemos englobar una serie de proposiciones, sin especificar si son verdaderas o falsas, pero sí podemos englobar varias. Así que prácticamente al tener el predicado P de X que sea X mayor que 3, estamos hablando sobre todos los enunciados o todas las proposiciones que tienen esta forma, X mayor que 3. Entonces, nosotros podemos hablar de, pues al tener este predicado hablamos de la forma de las proposiciones. Entonces, imagínense que yo hubiese tenido estas dos originalmente, sin lo de arriba, hubiese tenido 4 mayor que 3, 2 mayor que 3, que luego hubiese tenido 1 mayor que 3, luego 20 mayor que 3. Una generalización de todas esas proposiciones sería que X es mayor que 3, solo que eso no es una proposición, es un predicado. Ok, entonces sucede que a pesar de que aquí lo explicamos como una variable, no necesariamente sea siempre los predicados dependiendo de una variable. Entonces, es posible tener predicados con más de una variable. Considere la frase X es igual a Y más 3. Entonces aquí tenemos dos variables, entonces nosotros podemos denotar esto como, podemos denotarla como Q de X, Y, como si fuese una función en dos variables, que represente x igual a y más 3. Note que si usted le da valores a x, esto sigue sin ser una proposición, porque aún no sabemos quién es y, y si le da valores a y aisladamente, usted va a tener el lado derecho una suma bien definida, pero el lado izquierdo no sabría quién es x. Entonces, para convertir un predicado con dos variables en una proposición, debe de dar el valor de las variables o el valor de ambas variables. Entonces, de nuevo aquí, Q sería el nombre del predicado y X y Y serían las variables. Entonces, y para tenerlo escrito, cuando se dan ambos o se dan valores a ambas variables, Q de X, Y se convierte en proposición. Veamos otro ejemplo entonces. Ahora para este caso. Y tomamos el mismo predicado. Considere el predicado U de X, Y que sea X igual a Y más 3. ¿Cuál es el valor de verdad de
Q de 1,2. Y el de 3,0. Entonces vamos a resolver esta pregunta. Igual que antes, simplemente Q de 1,2 representa la frase 1 es igual a 2 más 3. Y no hay que hacerlo encajar, no es que 1 más 2 sea igual a 3, no, no hay que encajarlo ni nada, hay que sustituirlo tal y como está. Entonces, esto sería 1 es igual a 2 más 3, ¿cuál es falso? Y Q de 3,0 representa la proposición 3 es igual a 0 más 3, lo cual es verdadero. Entonces, ahí está, podemos tener predicados de una variable, de dos variables, y podemos generalizarlo. Y en general, podemos tener predicados con n variables. Vamos a llamar aquí para fines de ilustración x1, x2, x3 y así hasta xn. Entonces, dichos predicados pueden denotarse como, y la notación sería como una proposición, una función, perdón, de n variables. Entonces, esta sería la representación de una proposición llamada P, donde esa, perdón, de un predicado llamado P, donde están incluidas n variables que están descritas aquí. Entonces a esto se le conoce como una o como un predicado n-ario. Así como hay unario y binario, terciario, cuaternario, aquí predicado n-ario. ¿Okay? Entonces, está. Tenemos esta primera parte de predicados. Entonces, ya teniendo claro qué son los predicados y hemos visto que una forma de convertir los predicados en proposiciones es sustituir los valores de las variables por algunos en específico, hay otra forma de convertir los predicados en proposiciones. Y es hacer el comentario de si las proposiciones de esa forma son verdaderas para todo un conjunto de valores o para algún valor. Y eso pues cae dentro de la categoría de cuantificadores. Entonces, es posible, como mencionaba, crear proposiciones a partir de predicados expresando expresando que
se cumple para cierta cantidad de proposiciones. Entonces, palabras como todos y algunos. Y vamos a ver varios, muchos. Ningún o ninguno, o pocos, todas esas palabras son utilizadas o son y pueden ser utilizadas, como debo decir, pueden ser utilizadas como cuantificadores. Porque imagínense, yo voy a tomar cualquiera de ellas. Por ejemplo, entonces yo podría decir, por ejemplo, y X es igual a Y más 3 para algunos X y Y. O podría decir, ningún valor de X y de Y cumple que Y, X sea igual a Y más 3. Ambas son proposiciones que estoy perfectamente seguro que ustedes pueden decirme si son verdaderas o falsas. Y eso que no le he dado ningún valor a X o a Y. Entonces, aquí la proposición recae sobre cuántos, o sí, sobre cuántos va y valores de las variables cumplen esto de aquí. Y eso es algo que sí podemos averiguar si es cierto o falso, sin importar de quiénes estemos hablando. Entonces, podría decir, por ejemplo, ningún número entero cumple que x sea mayor que 3. O mejor dicho, ningún número entero x cumple que x sea mayor que 3. Eso es algo que usted me puede decir si es cierto o falso. Y si usted puede hacer eso, significa que es una proposición. O si yo digo, para todos los enteros positivos, x, x es mayor que 3, usted también me puede decir si eso es cierto o falso. Entonces, ese es el objetivo de un cuantificador, el poder tomar un predicado y convertirlo en proposición a partir de afirmar cuántos términos o cuántos valores de las variables hacen que sea verdadero. Pero hay unas cuántas de estas, cuant hay unos cuantos de estos cuantificadores que son más o menos complicados de sistematizar. Entonces, por ejemplo, varios, yo podría decir aquí, varios X y Y enteros cumplen que X sea igual a Y más 3. Pero ¿cómo definimos ese varios? En un lenguaje lógico formal estricto. La respuesta es que no podemos, o al menos habría que definirlo. Entonces, definitivamente varios no es un cuantificador que podamos utilizar libremente, porque quizás lo que para mí sean varios, para usted son pocos. O viceversa. Entonces, hay unos cuantos cuantificadores que no vamos a utilizar de referencia. Pero hay otros que sí, como por ejemplo, todos, no hay ninguna duda de que cuando alguien dice para todos los valores se cumple, entonces usted sabe que, usted sabe cuáles son todos, pues. Y si se cumplen para todos, usted lo va a saber, y si hay alguno para el que falla, y entonces, o hay varios para los que fallan, entonces usted también lo va a saber. Entonces, el todos sí es algo que podemos definir como un cuantificador. Y de hecho, recibe el nombre de cuantificador universal, pero antes de eso, solo les voy a hacer el comentario que
El área en la parte de la lógica. Que estudia predicados y cuantificadores se llama cálculo de predicados o cálculo predicativo. Entonces, para que sepamos dónde podemos investigar un poco más de eso. Entonces, los cuantificadores que nos interesan principalmente en lógica, el primero es el cuantificador universal o la cuantificación universal. Entonces, la cuantificación universal es un proceso en convertir un predicado en proposición que consiste en afirmar que un predicado tiene valor de verdad verdadero para todos y cada uno de los elementos en algún dominio. Y dicho dominio se llama dominio de discurso. O también se le llama en algunos casos universo de discurso. Es simplemente que cuando usted va a decir que algo se cumple para todo, para todos los elementos, usted tiene que delimitar o tiene que definir o dejar bien claro cuál es su dominio de discurso. Usted no puede decir todos libremente si no tiene claro qué son todos. Por ejemplo, yo no puedo decir que para todos los valores de X, X es mayor que 3. No lo puedo decir solamente así, porque aquí podría estar hablando de múltiples cosas o de múltiples posibilidades. En primer lugar, ni siquiera he delimitado que X sea un número. Entonces, si yo no digo eso, yo digo, por ejemplo, que para todos los X se cumple que es mayor que 3. Aquí yo podría poner ahí cualquier cosa, podría poner una palabra, podría poner un objeto, podría poner cualquier cosa que no sea un número y por lo tanto sería falso. Ahora, si me restringo solo los números, me quedo en los enteros, esto sería algo falso. Es decir, que todos los X enteros son mayores que 3. Es falso. Pero si me quedo con los X que son mayores que pi, o con los enteros que son mayores que pi, en este caso sí es verdadero. Entonces eso significa de que la cuantificación no solo depende de decir si son todos o ninguno, sino que también depende de decir cuáles son los elementos que estamos tomando en consideración para decir que son todos. Entonces, esta frase puede ser cierta para decir que todos los valores X cumplen este predicado. Puede ser cierto para todos los o falso, dependiendo de quiénes son los X que yo estoy hablando. Entonces, siempre es importante tener definido quién es el dominio de discurso, por lo menos de forma implícita. Entonces, es lo mínimo que uno debe de hacer, ponerlo claro en forma implícita. En algunos casos es necesario dejarlo de forma explícita, pero por lo menos de forma implícita se tiene que entender. Entonces, la cuantificación universal
del predicado P de X. Es la proposición, bueno, en el dominio o en un cierto dominio, es. Para todos los X en el dominio, P de X es verdadera. Lo cual lo podemos denotar en forma de símbolos de esta forma. Para todos los x, p de x. Aquí no estamos mostrando quién sería el dominio, pero como les digo, por lo menos está dicho de forma implícita, así que aquí estamos suponiendo que para poner este símbolo está claro quién es este cierto dominio que está aquí. Ahora, este de aquí es llamado cuantificador universal. A este que es como una A al revés, es llamado cuantificador universal. Entonces, otras formas de leer esta misma proposición serían las siguientes. Otras formas de interpretar o leer la proposición para todo x, p de x serían, primero decir, p de x se cumple para todos los x en el dominio. Otra forma sería para cada x del dominio. P de x. Podemos agregarle aquí el se cumple o no, pero en sí es como redundante poner se cumple porque estamos diciendo que esta proposición. Permítame. Con respecto al comentario que me hicieron, sería mejor que lo indicara específicamente porque no veo dónde haga falta. Ahí, antes de PDX, profesor. No hace falta nada. Es para todos los x en el dominio, PDX es verdadero. ¿O En la dónde va? línea de arriba. Ah, sí, ya la entendí. Y es predicado. Ok. Bien. Entonces, gracias. Vamos a ver. Entonces, otras frases serán estas. Decir para cada o decir para todos los x en el dominio. Se puede expresar después también. Y pues hay varias formas también. Por ejemplo, podríamos decir. Todos los x en el dominio cumplen P de x. Esa es otra forma. Otra podría ser
P de X es verdadera o se cumple para X arbitrario en el dominio. Y otro sería para cualquier X. P de X se cumple. Y esas son las principales que, que podríamos comentar ahorita. Sin embargo, hay otra cosa interesante e importante aquí. Y es que, como esto ya es una proposición, decir que para todos los X en un dominio, cierta proposición se cumple, o cierto predicado se cumple, entonces, esto se convierte en una proposición. No es un mandato, no es un mandamiento, no es algo que tiene que ser 100% cierto. Usted puede decir que cierto predicado se cumple para todos los valores en un dominio, pero ese enunciado puede ser verdadero o falso. Entonces, viene este elemento importante. Sí, una consulta. ¿Sí? Para cualquier X, ¿hace falta definirla o no? Vamos a irlo viendo en el camino porque, como le digo, usualmente está implícito en el dominio. O sea, el dominio está previamente dicho, por lo tanto aquí no se agrega. Pero sí es posible decir o dejar claro el dominio en el mismo predicado. Por ejemplo, decir para todo es X, que son números reales, se podría representar como para todo X que pertenece a los reales. Luego P de X. Entonces aquí es poner el dominio de forma explícita. Pero sí, es posible ponerlo, pero no necesario porque es posible que uno puede decir desde antes que los X a considerar son números reales. Entonces, pero lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos con este tema de predicados. ¿Okay? Entonces, estaba comentando que un valor de X para el cual P de X no se cumpla, o sea, que sea falso, se dice que es un contraejemplo para la proposición para todo X, P de X. Y obviamente aquí cuando hablamos de un valor de X es en el dominio. Si nos salimos del dominio, pues prácticamente estamos en otro problema ya. Entonces, como les comentaba, que esto ya es una proposición como tal, puede ser verdadera o falsa. Y pues, si nosotros encontramos un valor para el cual esto no se cumpla, eso se llama un contraejemplo del cuantificador universal o de la cuantificación universal. Okay. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar un par de ejemplos ahora. Entonces, sea el predicado. P de X que sea X más 1 mayor que X. Y se nos pregunta que cuál sería
el valor de verdad de, para todo x, p de x, si el dominio consiste en todos los números reales. Entonces nosotros simplemente hacemos el análisis aquí, en este caso es sencillo. La expresión x más 1 es mayor que x, eso siempre se cumple, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta de que estamos trabajando con números reales. ¿Por qué tenemos que tener presente el hecho de que sean números reales? Porque si son complejos, para empezar, los complejos no tienen definida por defecto una relación de orden. Así que para números complejos esto es falso. Y luego, mejor dicho, esto es falso. Luego, si hablamos con objetos que ni siquiera son números, como por ejemplo triángulos, pues entonces un triángulo equilátero más uno no puede ser mayor que otro que el mismo triángulo equilátero porque no tenemos definidas las operaciones. O sea, si no estamos ni siquiera en números reales, entonces esto va a ser automáticamente falso porque ningún valor lo va a cumplir. Y si estamos hablando de números, pues para los números reales, donde hay una relación de orden bien definida, en la cual se cumplen ciertas propiedades, como por ejemplo, que un número, mejor dicho, que si yo tomo algo verdadero, como es esto, uno mayor que cero, yo puedo sumar x en ambos lados y la desigualdad se mantiene, obteniendo esto de aquí. Entonces, este es simplemente un ejemplo de análisis para ver por qué esto es verdadero, aunque al final aquí solamente vamos a contestar que la proposición P de X, perdón, para todo X, P de X, es verdadera para números reales. Entonces ahora vamos a otro ejemplo. Y ahora vamos a plantear que sea el predicado P de X que defina, bueno, llamémoslo Q de X mejor. Para variar, ¿verdad? Q de X que defina que X sea menor que 2 y luego se nos pregunta que cuál sería el valor de verdad de para todo X, Q de X si el dominio es de nuevo todos los números reales. O el dominio consiste en todos los números reales. En este caso, nuestra experiencia previa a este curso es suficiente para saber que afirmar de que todos los números reales cumplen que x y que son mayores, son menores que 2 es algo falso. Entonces, en este caso, para mostrar de que eso es falso, bastaría con nosotros dar un contraejemplo, es decir, dar un valor de x en el dominio para el cual no se cumpla q de x aquí. Entonces, el más sencillo posible es el 3, ¿no? Entonces, notemos que q de 3 es falsa. Pues 3 menor que 2, no hace falta las comillas ahí, pues 3 menor que 2 es algo falso.
Luego, 3 es un contraejemplo. Para decir que para todo x, q de x, y por ende es falso. ¿Pero quién es falsa? Esta proposición. Cuando nosotros encontramos un contraejemplo para una proposición universal, que así se le llaman a las que tienen este cuantificador, una proposición universal. Entonces, con un contraejemplo que se encuentre para una proposición universal, automáticamente la vuelve falsa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y vamos a hacer un último ejemplo para ver la importancia del dominio. Entonces, se nos pregunta directamente cuál sería el valor de verdad de para todo x, x cuadrado es mayor o igual que x, donde el dominio consiste en todos los números reales. ¿Sí? Y luego se nos pregunta qué pasaría si consideramos ahora el dominio de los números enteros. ¿Cuál sería si el dominio es el conjunto de números enteros? Entonces vamos a darle solución también. Bueno, entonces x cuadrado definitivamente es mayor que 0, pero para decir que es mayor que x hay una condición que necesitamos añadir, y es que ese número tiene que ser en valor absoluto mayor que 1, con excepción del 0. El 0 lo cumple, pero el resto deben de ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si x es mayor que 1, al multiplicar por x en ambos lados, yo obtengo una de dos posibilidades. Tengo que x cuadrado es mayor que 1, o es mayor que x, perdón, dejémoslo mayor o igual. Es mayor o igual que x, o tengo la otra posibilidad de que x cuadrado sea menor o igual que, perdón, que sea vamos a ver. No, de aquí solo tengo una posibilidad. La otra es en otro caso que ya les voy a comentar. Entonces, si x es mayor o igual que 1, tengo que x cuadrado es mayor o igual que 1, mayor o igual que x. Y si yo tengo que x es menor o igual que menos 1, entonces yo tendría que x cuadrado también sería mayor o igual que x. Bueno, sería mayor o igual que menos x en realidad, pero como resulta que esto es mayor que 0, vamos a ver, quítame aquí. Sí, que esto sería mayor o igual que menos x, pero como el x es negativo, esto es mayor, esto de aquí se vuelve un número positivo, por lo tanto es mayor o igual, bueno, es mayor estrictamente que 0, y 0 sería mayor que el número x que originalmente era negativo. Ahora, sucede que
Si yo que escojo un x que esté fuera de aquí y que tampoco sea 0, porque ya dijimos que el 0 sí lo cumplía, si yo escojo un x que no esté en este rango, yo voy a tener que esto no se va a cumplir. También se pudo haber hecho una tabla de variación de signo para ver dónde era positivo, dónde era negativo, la resta de esto, poder poner el x al otro lado y daba lo mismo. Ahí es para gusto el análisis. Pero lo importante aquí era darse cuenta que si yo escojo un número que sea menor que 1 pero positivo, o un número mayor que menos 1 pero negativo, entonces yo voy a tener que esto no se va a cumplir. Entonces, veamos que para x igual a 1/2, tenemos que x al cuadrado mayor o igual que x, esto equivale a decir que 1/4 es mayor o igual que 1/2, lo cual es falso. Así, 1/2 es un contraejemplo. Para la proposición. Por ende es falsa. Vamos a ponerle unos como incisos, inciso A, inciso B, solo para separarlos. Y en el caso del inciso B es que nosotros no vamos a poder escoger un número como una fracción o algo así. Si nos restringimos a todos los números enteros, si tengo que cogerlo fuera de estas posibilidades, la única posibilidad es cero, pero cero también lo cumple. Así que en realidad, para números enteros, eso sí es verdad. Para números enteros, la proposición es cierta. Entonces, esta es la influencia del dominio en la cuantificación. Dos dominios diferentes, misma proposición, en una es falsa, en la otra es cierta. Eso es la influencia que tiene. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda con este cuantificador. En general, no. Todo claro de mi parte. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar mañana. Mañana vamos a trabajar con el otro cuantificador, que es el cuantificador existencial, y vamos a empezar a ver dos cosas. Primero, cómo se niegan proposiciones de este estilo. Y segundo, qué pasa cuando empezamos a mezclar o poner varios cuantificadores. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando mañana, pero lo dejo hasta aquí. Tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, profesor.